Muy buenas tardes, estamos aquí reunidos en este momento junto a don Bernardo y a uno de sus grandes amigos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una secuencia de programas en vivo para nuestro canal de YouTube y para las redes sociales, donde vamos a conocer a don Bernardo de otra perspectiva, de una perspectiva más humana. Hemos venido ahora a un fondo virtual de un café, donde queremos compartir con ustedes una conversación liviana, sin burocracia, donde vamos a transparentar las cosas como son, de una mirada distinta. Vamos a dejar a don Bernardo que nos presente a nuestro invitado de esta tarde, el primero de muchos. Y don Bernardo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, gracias Jorge por este momento. Quiero presentarles a Rafael Calderón, que es concejal, candidato concejal en la zona de Talagante, que estamos muy cercanos porque yo vivo en Peñaflor, antes vivía en Talagante. Tenemos una relación de muchos años de conocernos. Él sabe de mis viajes, que siempre estuve viajando, viviendo en otros países, volviendo. Me iba, volvía, pero siempre nos encontrábamos en temas relacionados a hacer el bien social. Entonces, es como algo natural esta relación que tenemos y hemos tenido este último reencuentro cuando ya vino el estallido social, y de ahí en adelante hemos estado casi diariamente conversando, la verdad de las cosas, porque él también hace muchas cosas sociales diferentes a todas las personas, y además tiene un canal de radio, se llama la Radio Talagante, que es una radio en línea, y es súper entretenido escucharlo porque realmente, bueno, me ha entrevistado a mí también, y ahora nos toca a nosotros, que lo entrevistemos a él para ver qué opina. Así que lo dejo, Jorge, para que... Muy bien, escuchemos pues. Sabias palabras de mi amigo, que siempre es un hombre muy sabio. Eso es, lo tengo que recalcar, un hombre muy sabio. Bueno, bienvenido, don Rafael, y en esta sabiduría a la cual nos interpela, don Bernardo, nos gustaría que usted nos contara de esa intimidad, de esa niñez, de esa cercanía que comenta don Bernardo. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo lo conoce usted en su forma personal? Bienvenido, don Rafael. Bueno, hola, gracias por primero la invitación, saludar a la gente que nos está viendo y escuchando en todo el mundo, ¿cierto?, a través de esta tecnología. Bueno, saludar a Bernardo que está por ahí. Hola, Bernardo, te estoy viendo, y a Jorge, gracias por la invitación. Hablar de cómo conocí a Bernardo Jadal Quinto, con estas cosas de la juventud, con estas locuras de la juventud. Ya hace algunos años atrás, cuando éramos jóvenes estudiantes de la enseñanza media, él cursaba el Colegio Sagrado Corazón, un importante establecimiento educacional de acá de Talagante, y yo lo hacía de manera paralela, muy feliz, tengo que decirlo, en el Liceo de Talagante, ¿cierto? Esa es mi casa mater ahí. Y bueno, Bernardo, como antecedente venía de regreso, ¿cierto?, de un periplo bastante largo, desde la niñez a la juventud, con sus papás por el mundo. Decirte que sus papás, bueno, el papá era diplomático, y la señora Silvia, gracias a Dios, aún está acá con nosotros, y un símbolo de la transgresión en esa generación que se abría puertas las mujeres, especialmente en esa década del 50, del 60, recordemos, dos hitos importantes, el derecho a voto y ahora estas tremendas manifestaciones. Bueno, producto del esfuerzo de mujeres como ella, hoy día las mujeres se abren paso por el mundo. Y Bernardo, en ese matrimonio, tiene la oportunidad de viajar por el mundo, de prepararse, educarse, y en uno de estos vuelve a Chile y le toca en parte terminar su educación media, ¿cierto?, de esa media, y ahí nos conocimos, amigos en común, amigas en común, actividades deportivas, encuentros juveniles, en la primera etapa en donde yo le conocí, de más decirte que
era vecino y amigo de otros grandes amigos de Talagante. Incluso en ese pasaje Venecia, Bernardo, está un querido tío mío, el profesor y destacado profesor también, Herbert Brau, del cual tú también tienes gratos recuerdos. Por lo tanto, fue una época muy, muy, muy bonita, la primera etapa, digamos, en nuestro encuentro. Luego de aquello, como es la vida, como jóvenes, abriéndonos pasos, él vuelve a estudiar a Estados Unidos, ¿cierto? Comienza a descubrir sus vocaciones de servicio a través de descubrir la economía, ¿cierto? Y ahí comienza una carrera exitosa, un hombre brillante en los estudios, siempre se destacó en los colegios que estuvo, por lo tanto, con la educación de sus padres, el servicio público llegó muy temprano. Esa sensibilidad de mezclar dos cosas tan, tan opuestamente, diría yo, definibles, como la economía, que suena un poco duro, frío, con ayuda a la sociedad desde el punto de vista humanitario. Y de ahí, bueno, él descubre esto que hoy día es muy popular entre los profesionales de esta área, como es la economía humanista, ¿no? Que es un tema que él domina muy claramente. Con los años nos separamos un poco por esta situación y luego aparece la revolución de la igualdad, ¿cierto? De esta sensibilidad que tenían las corporaciones, los países, de poder ayudar a los sectores más desposeídos, a los sectores más pobres. Y bueno, nosotros ya estamos hablando de la década del 90 ya, en donde, claro, yo emigro de una empresa de retail de Santiago, era administrador de una gran empresa, de una cadena nacional, y tengo la posibilidad de llegar a Talagante de nuevo, contratado por una institución que es la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Talagante, que inicialmente comenzaba su transferencia tecnológica. Y ahí llegamos varios profesionales, en donde inicialmente también me hago cargo de todo lo que son las comunicaciones, ¿eh? Relaciones públicas, marketing, todo lo que es imagen corporativa. Y a propósito de eso, comenzamos a ilustrarnos y a estudiar todo lo que es el mundo de la asociatividad, de esta economía humanista que luego hoy día se transformó definitivamente a poder ayudar a los sectores más desposeídos, a los innovadores, a los microempresarios. Trabajé largos años en la cooperativa y dentro de todo lo que hicimos, la relación con el Banco Interamericano del Desarrollo, también conocer lo que estaba ocurriendo en otros continentes, aparece el tema del Banco de los Pobres. Mohamed Yunus, si no me equivoco, se pronuncia así. Trae la oportunidad de conocerlo desde Sudamérica y llega una invitación a los ejecutivos de la empresa donde trabajaba y por supuesto a nosotros esa mirada social de ayudar a la gente, a los emprendedores, nos interesó mucho. Y va el gerente general, entonces era Rubén Coroseo Araya, un ingeniero comercial, y el encargado de las comunicaciones, por supuesto que era yo, y fuimos a ese encuentro en el Diego Portales. Habían pasado muchos años ya. Y nos encontramos en esta charla introductoria, porque venía el Banco de los Pobres a hacerse cargo de una misión a Chile. Y bueno, hasta ese instante lo tomamos con mucho interés y con mucho compromiso. Pero de repente, ¿cierto? El gerente levanta la mano, pide la palabra, y ahí está curiosidad de la vida. Nadie sabe cómo es esto, ¿ah? Porque él se presenta como ejecutivo de la Concretal de Talagante y obviamente en el público, tiene que haber unas 150 personas que estábamos en esa conferencia, estaba Hernando Jadalquinto sin que supiéramos nosotros. Y claro, obvio, cuando supo que éramos de Talagante, y él tiene gratos recuerdos y cariñosos recuerdos de mucha gente aquí en Talagante, al final de la conferencia nos reunimos y uy, piche, me doy cuenta que él, y lo vengo a ver años después. Ese fue el segundo encuentro con Bernardo Jadalquinto, quien me une a una gran amistad y un gran respeto. Se me olvidaba que en la época de juventud hicimos también algunas locuras en el deporte. Yo comenzaba mi carrera en los medios de comunicación en la radio y en algún momento el director de la radio en la cual estaba, que era la Manantial de Talagante, me dice, oye Rafa, tú que estás viendo el deporte, hay que ir a cubrir unas carreras de buggy, de jeep, fan race, que lo están haciendo en el parque turístico de Trapiche de Peñaflor. Ah, muy bien.
¿Y qué hay que hacer? No, hay que ir a colaborar, hay que animar, y tú transmites y haces los despachos desde allá. Muy bien. La organización que estaba a cargo de un gran amigo, Pedro Horno, a quien le envío un gran saludo a la zona sur, vive en Linares, tenía dispuesto una torre de seis cuerpos de andamio, afirmada obviamente con la seguridad necesaria. Bueno, y en el tope estaba el lugar del locutor, que transmitía las carreras de esa altura. Y en esos días, en donde llegaban todas las empresas que auspiciaban, llega Loctite, que era una empresa, la menciono ahora porque no sé si todavía existirá, pero era una empresa de adhesivo, y su gerente general corría en moto en ese tiempo. Y el gerente general, el representante de su empresa, era mi querido amigo Bernardo Jalquinto. Ahí nos encontramos. Y se acerca a saludarme con su moto, ¿cierto? Una cross con casco, parecía astronauta, y dice, ¿no te acordás de mí? Y Rafa Calderón saca el casco y nos encontramos, y así van pasando los años. Bueno, pero él esperó que usted bajara del andamio, ¿verdad? ¿No subió él arriba? No subió. No fue tan osado. Porque nos amarra un cordel a la cintura y se tira Benji, con lo avesado que es don Bernardo. Claro. Bueno, esa es una de las características, es una seguridad de cada paso que da, en el conocimiento, yo diría que es una de las cualidades. Bueno, y van pasando los años, va pasando la vida. La trayectoria de Bernardo lo sitúa dentro de uno de los economistas más importantes del mundo. De hecho, poco chileno y poco sudamericano, o pocas personas en el mundo, tienen la fortuna o la capacidad de dar la seguridad a instituciones tan importantes como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, donde él ha trabajado, ha sido profesional importante en la clave del desarrollo, especialmente en los países más desposeídos. Lo sitúa en un contexto importantísimo. Pocos chilenos pueden... yo sé que a él no le gusta que hable de este tipo de cosas, pero yo lo voy a decir, pocos chilenos están situados en este contexto. Y lo hablo porque lo conozco y sé perfectamente que él no lo usa para vanagloriarse, no, todo lo contrario. Él se lo ha ganado con creces, con la capacidad que tiene. Vinculado al desarrollo político, democrático de Estados Unidos, le ha permitido estar situado en situaciones bastante estratégicas y bastante importantes, especialmente en el marco de los derechos humanos, ¿cierto? Y hace poco recibió también, a lo mejor él después nos puede contar, recibió una distinción, ¿ya? Como embajador de un reino importantísimo en el continente africano. Bueno, nos encontramos hace un tiempo ya después del estallido social y me muestra otro gran desafío, como es ser candidato a la presidencia. Y yo creo que en este plano Chile está muy claro, ¿eh? El 25 de octubre se presentaron los chilenos a una opción clara, definitiva. El 80-20 no es algo que alguien inventó. Y alguien me preguntó, alguien me preguntó que por qué yo veo una opción en el discurso y en el plan de trabajo de Bernardo. Lo que sucede que, y aquí muy en serio, en estos últimos 40 años, el discurso de nuestros representantes democráticos, los políticos que han dirigido nuestro país, han establecido un síntoma que realmente le ha hecho muy mal a nuestro país. En vez de pensar en el bienestar de todos, han pensado en el bienestar de algunos. Y eso ha permitido que ellos mismos le den la espalda a Chile. En cambio, en este otro sector está la opción que no hay interés económico, no hay interés de figurar políticamente, no hay un interés de tener un poder político para poder enfrentar de la misma manera que en estos 40 años se han enfrentado las cosas. Hay un interés humanitario, un interés democrático, un interés libre. Y yo creo que ese síntoma, más allá de los grandes discursos, a la gente le hace mucho sentido. Yo soy candidato a concejal por la Comuna de Talagante. Tengo mi opinión política de los acontecimientos y la opinión de la gente es la que vale en este caso. Yo estoy mirando por allá porque ahí está mi hijo, por si acaso, ¿no? Y le hablo a él y ahora le hablo a usted. Y por supuesto,
yo creo que la gente no se va a equivocar, puesto que la realidad es que Chile y su gente se siente huérfano, desamparado, 40 años que muchos le dieron la espalda y que prometieron y que no han cumplido. Esa es una cosa. Y lo otro que a mí me tiene muy claro es que indudablemente la brecha económica, la brecha de las oportunidades no se ha cumplido. Hay gente más pobre hoy día después de 40 años que hace 40 años atrás. Hay gente que no tiene en nuestro país esperanza, gente sola. Fíjate lo que voy a decir y me hago responsable. Gente que no es considerada por opinar diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, ese país no es el que yo quiero. Y ese es el país que busca Bernardo. Y yo coincido en ese aspecto. Insisto, probablemente opinamos políticamente diferente. Pero en esto de la diversidad, en esta gran mesa, yo creo que el discurso de él está invitando a que todos que opinamos diferente podamos sentarnos a compartir nuestras diferencias. Y en esa diferencia, dos elementos fundamentales. Yo diría tres. Uno, el respeto. Otro, la empatía. Y otro, la tolerancia. Para construir un país, estos tres elementos en el discurso. Yo lo he escuchado, lo he seguido. Y los invito a ingresar a YouTube, a Bernardo Jabalquinto, donde hay clases a muchachos muy jóvenes, a los futuros profesionales, donde se habla de esto. Por lo tanto, el futuro yo creo que es bastante promisorio. Al final, cuando uno se encuentra con una buena persona, los resultados son buenos. Más allá de los títulos, más allá de los poderes económicos y políticos, cuando uno está en presencia de una persona que lleva el sello del servicio público, hay que confiar. Si no, pregúntele a los buzos de nuestro querido mar. 35.000 personas que han sido escuchadas por Bernardo y que hoy día, y estas cuestiones me van a tirar la oreja después, no le gusta que lo comente, pero 35.000 personas en todo nuestro mar que están con él y que están trabajando por él, porque le creen. No sé si me he excedido mucho en el tiempo, pero ¿qué más te puedo decir de Bernardo Jabalquinto? Es una buena persona, un buen amigo. Bueno, agradecemos sus palabras, porque en el fondo encontró el espacio para poder resumir en una sola línea conductual el comportamiento de una gran entrevista. Se nota que es una persona de radio, se nota que es una persona de conducta corporativa, ¿cierto? Donde tiene una experiencia para dialogar, claro, específico, entretenido, no aburre escucharlo. Así que ahora yo me gustaría que don Bernardo nos diera una información ahí de su amigo, personal, nos contó de un andamio, nos contó algunas cosas, ahí apoyemos un poco la historia y ya para que estemos dando término a esta línea de programas que vamos a tener conociendo a Bernardo Jabalquinto. Don Bernardo. Oye, Rafael, bueno, como siempre, tus palabras lo dicen todo. Tú sabes muy bien que yo no soy una persona que no me gusta hablar mucho de mí. Me gusta que la gente me juzgue por las cosas que hago. Y yo creo que eso es lo importante en la vida. O sea, lo que yo pretendo, y siempre lo hemos conversado, es dejar un legado a las generaciones que vienen. Yo creo que ese es el compromiso que a todos nos une. Porque no son 30 años. Yo creo que en la historia de vida de nuestro país, Chile ha sido un país que ha sufrido mucho y que le ha costado tanto salir adelante para que despilfarrear tanta riqueza que tiene nuestro país y no haberla reinvertido para poder ser un súper gran país y darle la oportunidad a todas las personas y no un grupo económico o un grupo político que le gusta suponte estar en las cúpulas y no darle la oportunidad al resto de las personas. Eso es lo único que me convoca y que tú día a día, y tú me llamas, y Jorge, tú también me llamas mucho,
porque de repente uno se empieza a llenar de negativismo, porque ve a la gente desesperada, tratando de que el gobierno tome políticas que corresponden para ayudar a las personas que están necesitadas hoy día. Chile está en una crisis de una pandemia, una crisis económica. Y eso se resuelve única y exclusivamente inyectando dinero a la economía. Y si el Estado no lo hace, yo no sé qué rayos hacen los ministros de Hacienda, porque de verdad a mí me parece una irresponsabilidad que el ministro de Hacienda haya dejado su cargo, le hizo un cargo presidencial, el cual no tiene absolutamente ninguna expectativa, y lamentablemente dejó la reforma de las pensiones a media, y eso yo creo que es una traición a la gente que ha creído en él, que lo miró con mucha expectativa, y lamentablemente, como tú bien dijiste, aquí en Chile no se han cumplido las promesas que se le ha hecho a la gente, y para eso necesitan a una persona, porque yo no vivo de la política, ni tampoco pienso vivir de la política, pero sí, bueno, vamos a hacer y estamos formando un gran equipo de profesionales, ayudando, pidiendo ayuda extranjera, trayendo inversión extranjera para poder inyectar ese dinero que Chile necesita, y que esta gente que es tan avara se quedan con el dinero como que se lo fueran a llevar a otro lugar. Nosotros vivimos en Egipto y te prometo que suponte toda la riqueza que tenían los faraones se quedan acá, no se la llevan al otro mundo. Así que lo único que me quedó claro de estar allá. Así que, pero honestamente, siempre escuchar la voz de ustedes que me ayudan a levantar el ánimo, porque uno ve todas estas cosas, me dan fuerza para seguir adelante y no defraudar a nadie. Así que, de verdad, Rafael, te agradezco honestamente este tiempo, porque me has ayudado mucho, me has aconsejado, porque como mi mente está formateada en inglés, entonces pienso como gringo, y me cuesta a veces traducir, porque sigo pensando en inglés para decir las cosas en castellano. La gente me reta porque me dicen que hablo muy lento, porque estoy pensando para no meter las patas y decir las cosas bien. Otros me retan y me dicen, tienes que hablar más rápido como los políticos, que al final, suponte, cuando los políticos hablan no les entienden nada, porque hablan tan rápido que le llega a salir una baba blanca por la boca, como los caballos, y al final te quedan dos o tres palabras de lo que dicen. Entonces, yo siento que tú como comunicador llegas a la gente. Y eso es lo más importante. Entonces, te voy a nombrar vocero de gobierno cuando sea presidente. De todas maneras. Bueno, yo pensé que nunca iba a decir esto, pero también siempre quise decirlo, ¿eh? El tiempo se nos ha pasado, ha sido una conversación muy entretenida. Siempre, yo dije jamás, que lata cuando lo dicen, pero siempre quise decirlo, ¿eh? Y este, llegó mi momento. Que lata que el tiempo nos pilla, el tiempo en televisión es costoso, y estos minutos que hemos pasado han sido súper instructivo, así que yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte con don Rafael en algún minuto. Tenemos algunos otros entrevistados que se nos vienen esta semana, y lo importante es que empecemos a conocer a Bernardo Jabalquinto de una forma más humana, más cercana, que dejemos ya de tener este distanciamiento con las personas que están buscando un puesto público de importancia para servir al pueblo, no para servirse de él. Por tanto, cuando nos acercamos a personas así, de esta manera, entendemos cómo podemos llegar a donde él. Así que, don Rafael, yo le agradezco su tiempo, este momento que nos ha brindado, de este un paso más de conocer en la intimidad a don Bernardo. Don Bernardo, ya esto se destapó, va a costar que usted en adelante se vuelva a escudar, y lo vamos a conocer mucho más profundamente, así que ya posteriormente va a ser mucho más cercano y la gente va a querer conversar mucho más con usted, así que a prepararse, a estar en eso. Don Rafael, tiene, igual que en los matinales, tiene el último minuto para cerrar, para decirnos algo referente a esto y agradecernos
por esta comunicación que hemos tenido tan gratamente con usted, agradecer su participación. No, para mí es mucha alegría poder estar junto a ustedes, hablar de un gran amigo y, por supuesto, invitarlos a todos a seguir las redes sociales para que sigan conociendo a este gran ciudadano chileno-americano que no tiene otra inspiración de poder ayudar a la gente que más lo necesita. Y cuando estamos en presencia de este tipo de hechos, indudablemente que es la noticia más importante para nosotros los comunicadores. Así que muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Un abrazo, Bernardo, Jorge. Muchas gracias, don Bernardo. Muchas gracias. Mi minuto. Bueno, es que la verdad las cosas me deja la vara muy alta en la labia porque... Ay, imagínese a mí, por favor. Es un hombre de palabra, entonces no, pero hay cosas que son muy importantes que tengo que decir. Rafael, que es una persona consecuente, ¿no? Yo lo he conocido siempre igual, es una persona con una fuerza de voluntad tremenda, que también muy poca gente tiene ese. Es una persona de principios y valores, que también eso se ha perdido mucho en el país, y lo más importante de todo, que tiene un alma pura, que eso es, no tiene peso, porque ya la gente toda, incluyo a muchas personas que me he ido tocando aquí en nuestro país, que se les ha olvidado preguntarle a las personas si necesitan algo, si están bien. En cambio, Rafael está todo el día pendiente, tiene una cantidad de amigos que yo... Es como un cantante brasileño, no me sé su nombre, pero... Que tiene Roberto un Carlos se lo pelearía, digamos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, es, sí. Agradecer la participación y ya darle gracias. Un corte que nos gustaría seguir un poco más, pero la verdad que hay que condensar y editar porque también tenemos que ser atractivos para las redes sociales. Si no, va a aparecer teleserie venezolana y esto no va a tener ningún fin. Entonces hay que darle un corte, agradecer a ambos por este momento. Esperemos se vuelva a repetir en una próxima sesión de esta nueva línea de producto que estamos levantando con don Bernardo. Así que, don Rafael, muchas gracias. Don Bernardo, nos despedimos y nos veremos en una próxima ocasión, si así amerita el caso. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti.